Aló, aló, aló. 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 Ahora sí se oye. No se oye nada. Wow. Fuerte, sí, sí, ¿no? No se escucha, suena como más amable. Muchas gracias pues por. Ahora sí. Mabel. Bueno, les estaba dando la bienvenida. Y eh, hoy es, porque es obvio que no me escucharon, lunes 15 de junio del 2020. Son las 1 y 03 minutos de la tarde, hora centro. Y bueno, si estás conectándote al mismo momento que estoy saliendo yo en vivo, el chat está disponible. Luego de la 1 y media, cuando yo diga, pueden hacer preguntas. Ese es esa, a partir de ese momento que serán tomadas en cuenta tus preguntas y eh, podré responderlas antes de despedirme en la clase de hoy. Como les decía, estamos en la clase número 10 de mi nueva temporada. Seguimos en pandemia y aquí donde nosotros vivimos los números todos los días sigue creciendo. O sea que viene una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta ola espantosa. Y el todo, bueno, porque la gente no se cuida. Pero en fin, seguimos y a raíz de la, pandam, de la pandemia decidí dar mis clases en vivo y eh, como ven en la pared me imagino que eh, ya les llamó la atención eh, voy a estar trabajando en el famosísimo famosísimo deseadísimo este esperadísimo anillo de boda o como le dicen en inglés, el double, double wedding ring. Eh, definitivamente, sin que me quede ninguna duda por dentro, este es un bloque, o es un diseño, o es un patrón que es para personas que ya tengan cierta cantidad de experiencia haciendo patchwork y quilting. Definitivamente no lo recomiendo bajo ninguna circunstancia para alguien que está comenzando. Y eh, por la sencilla razón que es complicado, eh, es muy detallista, eh, tienes que tener en cuenta no solamente el tamaño de los bloques, de las piezas, eh, no consta de una sola pieza, son varias piezas y ya en unos segundos se las voy a enseñar. Eh, no solamente tienen que ser bien precisas los cortes, sino también el ancho de costura debe ser 100% el mismo constante y que cuadre y que encaje perfectamente con él eh, la regla o la plantilla que tú estés trabajando no se puede hacer sin plantilla o sin regla eh, no se puede en internet o en Google se consiguen muchísimas plantillas, muchísimos patrones gratis que este cualquier persona los puede bajar y los puede copiar gratis completamente. Hay unos que son más grandes, otros que son más pequeños. Eh, el, Dependiendo como uno juegue también con las telas, tú puedes darle diferentes efectos a este, a este bloque en particular, pero en línea general casi todos constan de más o menos las mismas piezas y los mismos cortes. En unos segundos les voy a, entonces a enseñar. Les recuerdo que las preguntas, eh, las preguntas que hoy estaré tratando de responder antes de despedirme serán las que escriban después que yo les diga ahora pueden hacer preguntas, y es aproximadamente después de la una y media. Mi clase va a durar una hora. Y les recuerdo que estoy dando clases en vivo lunes, miércoles y viernes. Y si esta es la primera vez que tienes contacto conmigo, te invito a que te suscribas. Fácil, suscribirse, la campana. Y eh, por supuesto debes tener un correo electrónico. Si YouTube te avisó ahorita que yo estaba saliendo al aire, es porque ya tú estás suscrito. Si no te avisó, sino que simplemente estás pase paseándote por YouTube, entonces te invito a que lo hagas. Eh, pero antes de entrar en materia, déjenme enseñarles unas fotos que me enviaron de diferentes proyectos en línea general. Eh, Marisol Edrosa me mandó bastantes, has estado bien ocupada Marisol. Y bueno, voy a mostrar alguno de ellos. Hizo un bolso, ojo como una cartuchera. Eh, aquí también... No sé exactamente qué será esto, si será un bolsito o no es un bolsito. Eso parece como un forro de libro o de cuaderno, pero utilizó las técnicas de retazo y veo que le, hicier, le hiciste puntadas de bordado alrededor. También hizo un posa taza de esta taza. Y esta taza yo se la yo les di. Eh, en algún año y en alguna oportunidad les di el patrón se hace con eh, papel piso también hizo un monedero con boquilla también hay un htm o el, un tutorial de cómo aprender a hacer este tipo de bolsitas con estas boquillas de metal virginia pm españa hizo varias cosas Hizo el alfiletero con los exis, por supuesto las casitas de, de las que hemos hecho durante toda esta serie de pandemia. Desde que entramos en pandemia, en verdad, este, hemos podido, hemos tenido el tiempo, ¿verdad? O, o han tenido el tiempo de hacer bastantes cosas. Muchas, muchas amigas me han escrito. Que bueno, que es primera vez que están conociendo el canal y que gracias a la pandemia, o sea, porque están en casa, están teniendo suficiente tiempo para poder visitar YouTube y bueno, y siempre les han llamado la atención quizás este arte, y bueno, qué mejor oportunidad que esta. Y también nos ayuda y nos sirve para distraernos. Maricruz Reina Aguilera hizo, me dijo que era para su nieto, hizo el edredón. Parece una cama individual. O quizás es bebé. ¿Es bebé? Maricruz, no sé si estarás al aire aquí ahorita conmigo, pero es uno de los últimos diseños que les enseñé, se acuerdan del signo de suma. Por cierto, que ya entregué ese dreadón y la abuela me, la abuela estaba muy emocionada y la mamá también, por supuesto la futura mamá y hizo los las cojines o los almohadoncitos o las almohaditas hermoso me gusta mucho esa combinación esa combinación de amarillo con gris es una de las favoritas de mi de mi nuera y de mi hijo mayor bueno ya faranduleamos con las fotos de ustedes si alguien quiere mandarme algún tipo de foto de algún proyecto que haya aprendido en mi canal eh, me la puedes enviar por mensajería privada en las páginas de facebook e instagram o por un email eso sí la foto tiene que estar etiquetada etiquetada significa que tenga tu nombre de alguna manera si no sabes hacerlo electrónicamente puedes ponerle un papel enfrente y que diga tu nombre y si dice el país mejor todavía porque así sabemos exactamente dónde tú estás y bueno me la mandas y cuando yo tengo tiempo suficiente entre clase y clase este con mucho gusto yo comparto las fotos con ustedes entonces entremos en materia no sé exactamente cuántos días va a durar esta serie eh, dudé antes de salir hoy a dar esta clase bueno dos cosas casi estuvo a pico ese muro como decimos nosotros hoy porque mi hija vino tuvo que venir este porque una cuestión con el carro de ella y si ella no se hubiera echado el viaje completo ayer, este, nosotros, en las, la, la segunda propuesta era que Daniel y yo subíamos un poquito hacia el norte de donde nosotros vivimos, encontrarnos, como decir, en la mitad, y bueno, de, luego entonces ayudarla a manejar el resto del camino, ¿no? Pero mi muchacha se echó su viaje sola ayer, y bueno, gracias a Dios llegó bien. Este, tuvo que seguir todos los lineamientos de este hotel, <laughs> este, de como llaman por ahí sanitizer o de desinfectarse y bueno gracias a Dios todos estamos bien y bueno les decía que estaba dudando si comenzaba las clases del famoso bloque este yo les voy a confesar algo este fue el primero y en su momento el último doble doble anillo de boda que iba a ser en mi vida. No es el no me llama la honestamente les digo, no me llama la atención no para lo complicado y lo complejo que es hacerlo para que cuadre, para que todo quede alineado y sobre todo para que quede plano. Este, honestamente no es mi estilo, no es lo mío. Pero sé que a muchísimas personas le llama la atención y hay personas que son locuras, inclusive en el movimiento moderno lo han agarrado, lo han adaptado y lo han, o sea, como decir, lo han transformado con, en diferentes eh, efectos, porque dependiendo de las telas que uno use, él va a dar un efecto quizás diferente. En fin, pero... El gris que ustedes ven aquí arriba, en alguna oportunidad el año pasado, yo les enseñé las telas, las estaba almidonando. Ya tengo bastante tiempo eh, tratando de meterme de cabeza, pero en verdad le he tratado de sacar el cuerpo, como ustedes no tienen idea. Pero el compromiso este, es para el mes de julio y ya no me queda mucho tiempo. Y si les enseño a hacer otras cosas que tengo planificado y no le entro de lleno, a esto este no me va a rendir el tiempo entonces quizás algunas personas lo van a disfrutar quizás otras personas simplemente yo sé estoy corriendo el riesgo de que inclusive ni siquiera vean las clases porque este es complejo eh, muchísimas personas que me siguen a mí son principiantes pero este como cualquier clase de patchwork y quilting este cualquier, este, el procedimiento en línea general te puede ayudar a ti a aclarar cualquier duda que puedas tener o a tomar en cuenta esos detalles si eventualmente tú decides y deseas hacer este bloque. Y vamos a entrar de una vez. El bloque en sí, este que está aquí, o sea, el bloque es un círculo y lleva o un anillo o un aro, y va entrecruzado. Eso es el todo, ¿verdad? Que va entrecruzado. Como los anillos de las Olimpiadas. Es más, si uno agarra y hace esto así nada más de color. Y todo lo de adentro. Y esta parte aquí. Y esto blanco, blanco, blanco. Tú puedes hacer el símbolo de las Olimpiadas. Ok. En fin. El bloque. Eh, como decir, eh, no es individual, también es justo decir que, debido a lo complejo que es hacerlo por piezas y coserlo con patchwork, a alguien se le ocurrió que también tú puedes lograr el mismo efecto, pero haciéndolo tipo aplicación, o sea, cortando las partes y luego simplemente eh, añadiéndola a un cuadrado normal y corriente, y luego entonces tú aplicas tipo calcomanía o con aplicación aplicas las diferentes piezas, y por supuesto vas a obtener el bloque. Pero ese es así como haciendo trampa, ok. El, 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 este, este patrón o este diseño originalmente eh, es cortando todas las piezas y uniéndolas y cosiéndolas si alguien que me está viendo cose eh, eh, no tiene una máquina porque también me lo han preguntado y eh, quizás tiene la inquietud de que si se pueda hacer a mano y a mano se controla más fácil se controla mejor este pero son muchísimas piezas entonces te va a llevar muchísimo tiempo el bloque consta de dos arcos como decir va a llevar cuatro piezas. O cuatro componentes que son que constan de dos arcos y un melón en el medio, así le voy a llamar un melón. Luego lleva cuatro o dos cuadrados, dos cuadrados de acento y el centro que es de esta forma que está aquí. ¿Okay? Y cada una de esas piezas se tiene que ir agregando separa independientemente y primero se forma o se unen lo que son los arcos con los melones luego se le va a agregar a una parte de el del arco el, los cuadrados de acento y después se le va a sumar a este y la manera como se arma todas las filas es decir eh, por partes no es que tú haces un círculo completo y luego entonces vas a hacer otro círculo completo no funciona así las partes van eh, como añadiéndose vamos a decirlo así o sea no es como el, el pacho normal y corriente que es un un bloque cuadrado entonces cuadrado más cuadrado y por ejemplo una fila lleva cinco bloques entonces tú coses cinco bloques uno detrás del otro no este no este se tiene que armar la fila completa poco a poco y luego poco a poco se va a ir añadiendo el resto y eh, como les dije hace ratico hay muchos hay muchas patrones hay muchas reglas hay muchos fabricantes que han hecho las diferentes reglas. Yo les voy a enseñar la que yo estoy utilizando. Y eh, como ya les también les dije hace ratico, pueden buscar en internet y bajar o copiar algún molde. Pero van a necesitar las, los siguientes moldes. Vamos a bajar aquí. Y esta es la regla que yo estoy utilizando. Déjenme, ok, primero déjenme enseñarles. El edredón que yo estoy haciendo va a ser de tamaño queen, ok? Y he necesitado hacer 36, eh, vamos a ponerlo de esta manera así, ok? Son 36 círculos o 36 bloques, pero les recuerdo que esos bloques van entre tejido, ok? Y eh, es para un matrimonio que está cumpliendo 25 años de casado, me lo encargaron. Y por supuesto me lo pidieron que las telas fueran eh, plateadas o grises. Más que todo me hablaron de plateado y eh, tengo aproximadamente dos años que este empecé a recolectar las diferentes telas porque tampoco en el mercado es que se consigue una gran extensión de telas eh, plateadas porque no es, no es común y la gran mayoría eh, se consigue más durante la época de diciembre o son telas de colecciones de, de navidad y aquí entre las que tengo hay algunas que son geométricas que honestamente no eh, por ejemplo como esta que está aquí eh, simplemente es lineal más, sin embargo tengo otras como esta que son eh, de navidad pero que como los, los pedacitos son tan pequeñitos honestamente no se nota que fíjense esta, esta tiene inclusive este ornamento pero eh, las piezas son pequeñitas así que He utilizado de todo un poquito. Entonces, como les decía, estoy utilizando, y por supuesto, aparte de las telas de color, que. Ya, déjenme quitar este de aquí. Que en este caso. Este fue el primero y el último que hice. Como dicen por ahí. <laughs> y utilicé la misma esta misma regla y esta este grupo o este esta regla porque no le, o sea este material esta regla ella viene con la regla grande y viene con las dos piezas pequeñas las personas que estén interesadas y quieran comprarla yo voy a tener a la venta y este diseño en particular te vienen las piezas para tú hacerla con retazos o con diferentes colores o diferentes telas. Te vas a encontrar, inclusive cuando comiences a buscar una plantilla en internet, te vas a encontrar que hay patrones que viene el arco completo, o sea, una sola tela. Por supuesto, una sola tela es muchísimo más fácil que estar uniendo las diferentes piezas definitivamente es más fácil porque la medida que te da ese patrón o esa plantilla del arco es exacta y es precisa para que ese arco que va, sería una sola pieza encaje perfecto con el melón y por supuesto luego también encaje con el centro como esta viene y originalmente yo decidí hacer este edredón con diferentes piezas para que tuviera, como decir, este tuviera más vista, se viera más bonito, a que simplemente tuviera dos o tres telas nada más, o sea, se ve mucho más simple. Yo creo que el, el, mientras más cantidad de tela, este, diferentes telas, eh, se, ve, se ve mejor. En fin si lo haces como ya les dije si es una sola pieza es más fácil porque vas a tener te vas a evitar el ancho de costura aquí que tiene que ser preciso y exacto ok entonces eh, con la regla y en la regla te trae las dos piezas esta pieza esta pieza que está aquí son estas que están aquí ok Creo que lo puedan ver. Vamos a ponerlo de cerca. Aquí, aquí, aquí. Okay. Y cada arco lleva seis piezas A, como lo dice aquí. Lleva una pieza B que va de este lado. Perdón, este va así. Lleva la pieza B, esta B. Fíjense que no es igual a A. Y todas las piezas tienen un grado de ángulo y también aquí arriba también tienen algo de curva. Todas esas, eh, todos esos bordes tienen una razón específica de ser y hay que respetarlo y por eso les decía, hay que cortar todas las piezas exactas. Luego, cada arco después de 6A lleva 2B en las puntas con el gran detalle que un lado vas a cortar la pieza con la B, como decir, al derecho. Y el otro lado vas a cortar la pieza con la B al revés. O cuando cortes esta pieza, vas a doblar la tela eh, revés con revés y la puedes sacar por cualquiera de los dos lados y cuando tú separes esta pieza automáticamente vas a tener una vez que va a tener este esta línea aquí que es recta del de lado derecho y la otra pieza la va a tener del lado izquierdo o sea en pocas palabras vas a tener el efecto de espejo porque una tiene que ser el reflejo de la otra luego como les dije van a necesitar dos telas que preferiblemente sean iguales, que van a ser los acentos. Déjenme re, retirarme aquí. En este caso era la azul de Pepita con rosada. Y fíjense que aquí se ve rosada, azul, azul, rosada, azul. Y la, como decir, y esos, esos cuadrados son los que unen o son el efecto del centro donde se unen los dos arcos lo que pasa es que el camino de mesa lo hice eh, sencillo no lleva una fila arriba ni lleva una fila abajo entonces no ven aquí el efecto que debería de causar los cuatro eh, cuadrados que están aquí y este cuadrado lo trae la regla vamos a ponerla aquí lo trae la regla aquí abajo ¿Okay? Vamos a acercarlo. Lo trae la regla aquí abajo. El melón que es este, este esta hoja que está aquí es como una hoja o un meloncito lo van a sacar de esta figura que está aquí y de esta figura que está aquí o este otro lado de la regla van a sacar la pieza del centro. Y como ven, la regla viene completa. Trae todas las piezas que tú necesitas para hacer específicamente este mismo diseño. Nuevamente, es posible que en Internet consigas de otro tamaño. Quizás el círculo es un poquito más cerrado, quizás es más abierto, quizás las piezas son más grandes, quizás las piezas son más chiquitas o inclusive que los arcos son de una sola pieza. En estos días vi que esta misma compañía, esta misma regla, tiene la regla aparte, la venden aparte, la que es completa. ¿Ok? Completa significa que esto no sería de diferentes colores, sino que sería una sola pieza. Y esa regla en particular la tienen, la venden aparte y esa regla, por ser de la misma compañía, eh, debería de encajar perfecta con el melón que trae esta y con esta que está aquí. En fin, el tamaño de las tiras. Hoy les voy a enseñar cómo cortar las tiras. No cómo cortar las tiras, cómo cortar las piezas. Y como ya vieron y les enseñé en el grupo de telas que tengo, eh, lo que hice fue cortar... Al, originalmente corté una tira de cada una de estas de estas telas para saber más o menos cuántas cuántas piezas a me iba a salir de, eh, de a y eventualmente tuve que cortar otras tiras y toda esa y todas esas cosas eh, déjenme decirle yo voy a necesitar para hacer el edredón completo que es tamaño queen, voy a necesitar 1.008 piezas A. 1.008 piezas A. Y voy a necesitar eh, 49 melones, pero eso se los puedo dar después. Eh, y no anoté cuántos son los de los lados. El miércoles les doy la cantidad de piezas. Mejor las antes de entrar en las tiras, cada una de mis reglas de las piezas, las tres piezas, como ven, tiene como está opaca por la parte de atrás, y es porque todas las piezas las rocié con gripe para que no se me muevan cuando eh, vaya a estar cortando. Y la pieza B la rocié por delante y por detrás. Les recuerdo que esta, este. La pieza B vas a necesitar uno en esta dirección y otro en esta dirección por cada uno de los bloques. Pueden comenzar a hacer preguntas por favor con letra mayúscula y en unos 15 minutos comienzo a responder. Eh, de no tener el gripe que ya también las personas que tienen rato siguiéndome ya saben, les he hablado bastante de ese producto. Pudieran usar el 505 o cualquiera de estos aerosoles. Eh, de pegamento de no tener ni gripe ni esto bueno vas a tener que estar cortando tus piezas quizás una por una y bueno tomando en cuenta y teniendo muchísimo cuidado que la pieza no se te mueva porque la razón del gripe es que cuando yo corte mis piezas la regla no se me mueva y eso es lo que hace el gripe que se adhiere a las telas y me ayuda a que la tela fíjense que yo estoy moviéndola y la tela se mueve junto con la regla de no tener el gripe. Yo muevo la regla y la regla sola se la tela se queda en un lugar y la, la regla se va para el otro. Luego van a cortar para ambas piezas A y B, que es el primer corte que yo personalmente hice y quiero enseñarles para que vean la cantidad de arcos que ya tengo listo, y sin embargo, necesito hacer 68 más. Se me pasó decirle que van a necesitar una tela que sea de fondo, que en mi caso son los melones y los centros. Y esta tela es blanca y tiene puntos bien pequeñitos plateados. También me costó bastante conseguir ese fondo. En fin, para sacar las piezas A y B van a cortar tiras de los diferentes colores que tú vayas a utilizar de 2 pulgadas y tres cuartos 2 pulgadas y tres cuartos de ancho luego de todas esas tiras vas a sacar piezas A y por supuesto vas a sacar piezas B y bueno aquí ya yo tengo estas tiras que ya están o sea ya previamente había sacado algunas piezas y aquí yo tengo una dos y tengo tres capas o sea tengo tres tiras diferentes Van a ubicarlo por supuesto tratando de ahorrar la mayor cantidad de tela posible, y asegurándose que cuando lo corten, por supuesto, de las tres telas tengan suficiente para que todas las piezas le queden completas. Luego van a tomar su cortador. Yo estoy utilizando el de cortador de martelli y usando el el que gira, el mat que gira también de ellos de martelli. Y fíjense que. Hay que tener mucho cuidado porque las piezas son pequeñas y como les dije, de no tener algún tipo de agarre se mueven muy fácil. Entonces, yo presiono de este lado y corto uno de los lados, retiro la que me está quedando extra y como tiene gripe, fíjense que yo lo volteo, corto de este lado corto de este lado y corto de este lado como les dije hace ratico es indispensable y es sumamente importante cortar todas las piezas exactas si tú sacas un patrón de internet y por supuesto lo tienes que imprimir no te preocupes mucho en el porcentaje ni del tamaño porque lo más importante es que sea el tamaño que lo imprimas, siempre y cuando todas tus piezas las cortes con esa misma plantilla, que, que es la primera vez que estás imprimiendo, o sea, no es que es, ay, se me perdió, voy a volver a imprimir, es posible que cuando lo vuelvas a imprimir no lo imprimas al mismo porcentaje y entonces se te van a alterar los tamaños y después no te va a servir. Entonces, en pocas palabras, hay que ser muy celoso con el... La regla o eh, la plantilla con que comiencen, recomiendo que la pases quizás acetato o un plástico duro, eh, preferiblemente que la hagas un poquito eh, gruesa o que le montes varias capas. O sea, de alguna manera tienen que hacerse estos estos patrones o estas plantillas para que aguante o para que resista la cantidad de veces que vas a tener que usarla. Por eso, preferiblemente, si me preguntan qué es mejor, por supuesto, preferiblemente mejor es comprar la regla. Ok, bien sea esta misma que yo estoy utilizando o cualquier otra que tú puedas conseguir a tu alcance. Luego, cuando levanto, por supuesto, tengo ya mis tres piezas y cortar de tres telas o de cuatro tiras. También pudiera cortar de cuatro tiras, este agiliza el proceso de cortar porque como les dije por ejemplo en mi caso son mil ocho pedacitos otra cosa que hice para organizarme que es importante que ustedes sepan es que como estoy cortando no es que yo tengo mil ocho diferentes telas sino que simplemente las que conseguí las que compré las estoy repitiendo entonces eh, y como por ejemplo, aquí va a salir, aquí sale otro y pueden ponerlo exactamente al ras. A mí me gusta arrimarlo como un poquito para que simplemente vuelvo otra vez a recortar los cuatro lados. Cada vez que hago un corte prefiero hacer los cuatro cortes otra vez. Y fíjense que me vuelven a salir tres piezas iguales. Entonces lo que hice fue grupos. Por ejemplo, en el primer grupo va este este trío aquí, aunque ya lo tengo aquí. En el segundo va el trío y aquí va el trío. Entonces hice grupos y básicamente, generalmente este grupo va a tener las mismas piezas que este grupo y este grupo. Cuando voy a la máquina a coser, voy a coser el, este grupo, voy a combinar este grupo solo. No los voy a mezclar, sino que coso de este grupo. Formo la mayor cantidad de arcos que me, que me eh, resulte de este grupo. Y luego, si me hace falta, entonces comienzo a coser del segundo. Y eso me ayudó a que en los arcos no tenga repetida. Esa es toda eh, la, mi meta. Okay, que en este arco en particular en los arcos individuales no tenga ninguna tela repetida si con la que tú estás trabajando son menos variedad de tela no se preocupen si sí tienen repetida lo que sí te recomiendo es por que no los coloques una seguida de la otra porque entonces se te va a ver como que un solo pedazo grandote de una sola tela y se va a perder en cierta manera ese efecto de, del diseño. ¿Okay? Entonces, eh, si la variedad que tiene es poca, bueno, simplemente póngalo intercalado, no lo pongan que quede eh, seguido. Y lo mismo van a hacer con las esquinas o con la pieza B van a estar cortando también de todas estas tiras, van a estar cortando piezas A, piezas B al derecho y al revés, pues vamos a decirlo así. Y cuando vayamos a la máquina y comencemos a coser nuestro arco, todos los arcos van a llevar, como ya les dije, la pieza B de un lado y la pieza B del lado contrario. Entonces simplemente van a colocar o van a escoger de su tela B, cualquiera que tenga que no esté en el arco. Para que al final tengamos la distribución de, la, de todas las telas lo mejor distribuida posible. Aunque honestamente en este caso es, va a ser prácticamente imposible. De repente si alguna la repito en el arco, no creo que al final se vaya a notar mucho. Pero sin embargo he tratado de no... Eh, utilizar la misma tela en el arco ok les recuerdo que estamos en el tiempo de preguntas por favor letra mayúscula y eh, en unos minutos voy a tratar de responder la mayor cantidad posible Daniel me las va a mandar por un email y bueno como les dije hace ratico ok una vez que tengan sus grupos eh, quizás una de las preguntas de hace señora Mari se puede hacer con dos colores Sí, pero, pero no va a quedar gracioso, pues vamos a decirlo así. Pero yo creo que sí se pudiera hacer con dos colores, pero tendrían que estar in intercalando los dos colores. Vengan conmigo un momentico a la máquina y quiero enseñarles. Vamos a ponerlo aquí. Oh, vamos a ver si los pasamos para acá. Déjenme pasarlos para acá. Fíjense aquí, déjenme pasarlos para acá. Okay. Déjenme separarlos un momentico, y aquí tengo ya dos, cuatro, seis. Eh, eh, como decir, esta es la primera la primera etapa del arco. Y lo que he hecho es agarrar cada uno de mis grupos y déjenme poner esto para acá, porque esto están, estos son dúos o parejas. Viene el grupo así y que he hecho, cuál ha sido mi rutina. No importa en el orden que esté, en verdad es imposible tratar de que este en particular vaya seguida específicamente de esta, porque esta no, no, he o sea, no, he, no lo he hecho así, sino como las esté cortando así. Igualito aquí vengo, y lo que van a hacer primero son pareja, van a colocar derecho con derecho, y lo que les digo, las piezas tienen que estar alineadas perfectas. Luego voy a coser. Un, un cuarto de pulgada más gordito en todos estos días que he estado haciendo, y ustedes han visto aquí, eh, ustedes habían notado este tape que no es otra cosa que este tape doble frajo o cinta pegante que trae eh, pegamento por dos, los dos lados y es cinta de esa de montar, así le dicen aquí. Y antes de empezar a coser y a coser y a coser dúos o parejas, tuve que hacer varias muestras varias muestras y mis muestras fueron como casi cinco muestras diferentes viendo cuál ancho de costura me iba a funcionar mejor para poder luego es largo coserlo al melón y que me quedara exacto entonces ese es otro detalle que Tú, si te llama la atención hacer este, este bloque, vas a tener quizás primero, en vez de practicar con las telas que vayas a utilizar en tu trabajo, yo te recomiendo que agarres tus retazos, los cortes a la medida y practiques el ancho de costura, porque no es un, un cuarto de costura exacto, es un cuarto de costura un poquito más gordito. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué es así? Porque así es la regla. ¿Ok? Así me vino la regla. Y cuando digo la regla, no es la regla universal de patchwork y quilting, no. Me refiero a la plantilla que estoy utilizando. Entonces, en mi caso, como les dije, es uno, dos hilitos o dos cabellitos, vamos a ponerlo así, un poquito más ancho que el ancho normal que yo utilizo. Pero eso sí, cuando supe cuál era el ancho exacto, lo que estoy hablando es el ancho de unir esta distancia, esta costura tiene que ser exacta y a una medida exacta para que luego que este arco esté formado y lo vayamos a añadir al melón coincida. 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 Así. Y este paso nada más me llevó unas cuantos días este calcular ese ancho de costura. Y luego que tengan ya su ancho de costura, lo que hice fue yo quiero voy a traerlos aquí para que vean. Vamos a traerlos aquí, a ver, aquí ya va. Aquí, a ver si aprecian. Vamos a ver si, sí, sí. Ok. Vamos a ver si aprecian. Déjenme bajar el pie. Déjenme ponerlo así, en este ángulo. Yo creo que ahí lo van a poder apreciar. Ustedes ven esto claro que se ve al lado de mi pie. Si ¿Sí lo pueden ver. Ya va. tengan paciencia. Cierren los ojos porque se van a marear. Uy. Por ahí más de uno se me va a quejar. Ustedes ven este esto blanco, ahí sí, sí lo ven para allá. Esto que se ve aquí es esa cantidad de tela que está por fuera del borde de mi pie de un cuarto. Hice al principio traté de hacer mis, mis arcos al ras de mi pie y el arco me quedaba más grande. Entonces la costura tenía que ser esta cantidad más gruesa para que entrara en cierren los ojos que los voy a mover. ¿Y por qué es así? Bueno, porque es, estamos trabajando curvas. Ese es otra otro detalle que influye en este en este diseño que son curvas y vuelvo y le y reconozco y les digo definitivamente claro siempre hay alguien en alguna oportunidad dije esto de otro bloque no me acuerdo cuál bloque fue y me echaron mi insultada porque como era posible que yo menospreciara a la gente que la gente que no sé qué que la gente que la inteligencia no yo no estoy menospreciando a nadie simplemente es mi deber decirles lo complejo que es este, este diseño y bueno quizás hay personas que están comenzando y quieren este hacer algo bien o les gusta pues los retos y y quizás el hacerlo complicado te te anima más bien a involucrarte más en patchwork, pero yo creo que el, la, la gran mayoría este, de personas se sienten quizás intimidadas con algo tan complicado. Y si comienzan a hacer algo tan complicado y no les resulta, sobre todo que el resultado no lo puedan ver rápido, entonces se desaniman y dicen: No, ese arte es demasiado complejo, demasiado difícil. Y esto no es pacho o sea, esto no es el todo del patchwork, para nada. Esto es simplemente un diseño eh, dentro de, del mundo de patchwork. Y tú puedes hacer patchwork toda tu vida y no hacer este, este bloque. Y está bien. Porque como les dije al inicio, el camino de mesa ese que ustedes vieron ahí era el primero y el último. Sin embargo, me salió este compromiso y bueno, tengo que cumplir. Pero no, no es mi pasión ni pienso hacer otro tampoco. Tampoco voy a hacer uno para mi cama ni nada de eso. Así que inclusive en estos días vi una señora que decía, si alguien llega a regalarle a alguien este, este, este diseño de verdad tiene que apreciarlo bien. Luego que hagan pareja, 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 van a. Ya tengo que buscar el email. Van a abrir cada una de estas piezas, no las van a planchar, lo que van a hacer es abrirlas con sus dedos. Van a hacer esto. Todas, todas las costuras las van a abrir. Las van a abrir. Y las van a sentar con sus dedos o con el rodillo. No se preocupen que ya voy a revisar las preguntas. Luego de tener dúos y dúos y dúos y dúos y dúos o parejas y parejas, después van a hacer cuatro. Van a unir cuatro. Del mismo grupo. Ok, del mismo grupo, no, no no estén tomando telas de otro grupo, sino del mismo grupo, y luego van a tener eh, cuatro, y va a ser sencillo porque cuando lo abran y los vayan a coser, fíjense que ninguna de las cuatro sean iguales, y eso es lo importante. Si una es más oscura, la otra es más clara, eso no importa, porque este honestamente. Si Nos ponemos a escoger que sea clara oscura, claro oscura te va a llevar muchísimo más tiempo. Tú lo puedes hacer, pero te va a llevar más tiempo. Y la ventaja de coserlas por grupo es que si tú colocaste de cada tela un una pieza a en cada uno de esos grupos, cada vez que tú abras un dúo, no va a estar repetido. Entonces va a ser más rápido el proceso de armar de 4 de 4. Luego que tengan 4 y 4, les recuerdo que cada arco lleva 6 piezas A. Y aquí ya yo tengo 4. Van a abrir de nuevo la costura. Y luego van a dejar, dependiendo del número... De dúos que hayan hecho, calculen cuántos dúos van a necesitar para completar, luego unir los cuatro para formar los seis. Y fíjense en este, no ninguna de las telas es la misma. Entonces, voy a abrir este otro y básicamente es seguir uniendo el mismo ancho y me ayuda definitivamente el tape que coloqué me ayuda a mantener esa distancia porque el borde de mi piel, les repito, no puede ser mi guía porque es muy delgado tiene que ser un poquito más grueso y aquí tengo otra vez cuatro entonces agarro un dúo lo abro con mis uñas Veo que no estén repetidas y aquí está esta y esta. Entonces no voy a poner esa. Vamos a ver si este funciona. No está repetida y vamos a ponerlo aquí. Ya recojo este de 6. Y lo que hice, que fue que me rindió, hice... Primero hice muchos seis a vamos a decirlo así, porque esto todavía no es el arco completo, es el es todavía es como tres cuartas partes del arco, y luego esta última costura también la voy a abrir después de abrir esta última costura y el miércoles le agregamos las piezas B. Entonces, cada arco sí se deberá planchar, pero eso se los enseño el miércoles. Básicamente, ahorita lo que voy a necesitar hacer es seguir haciendo de estas piezas de 6 porque necesito hacer 68 más. Vamos entonces a la mesa. Aquí, cierren los ojos y vamos a ver si hay preguntas. Vamos a ver. Estoy abriendo. Vamos a buscar las el email y vamos a ver si Daniel me mandó el email. El, no escuché el reloj cuando preguntas ya llegaron. ¡Yay! Vamos a ver. José Hugo Moreno Cuervo. Mari, por favor, ¿qué máquina de coser tiene usted? Gracias. ¿Cómo se llama la regla? La regla se llama. Ya, déjenme poner esto aquí. Dígame si no se ven hermosos así. Uy, Pero esto. Ay, 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 ay. Se llama así. Ahí está. Pueden sacarle. Eh, foto buscarla en tu en tu tienda donde vendan manualidades o buscarla por internet si es, se te complica mucho la cosa yo este también la vendo eh, mi máquina es una Yanomi MC 9450 mi guilda roja ¿cómo es el nombre del bloque en inglés Double Wedding Ring Lisbeth Castro Calvo, ¿con cuál nombre se busca el molde? Ese mismo. Double, doble, escriban así, doble wedding, es W-E-D-D-I-N-G, ring, R-I-N-G, doble, doble wedding ring. Eh, Elizabeth Morales. Elizabeth, si estás interesada en la regla o si hay alguna otra persona interesada en la regla, comuníquese conmigo por mensajería privada en mis páginas de Facebook, Instagram o por email. Y les recuerdo que seguimos en pandemia y mientras estemos en esta situación, no estamos haciendo envíos al extranjero, sino todos dentro de los Estados Unidos, que es lo más seguro para nosotros, porque lo hacemos aquí en casa, lo etiquetamos aquí en casa, pagamos aquí en casa y luego lo que hace Daniel es simplemente llega a la oficina del correo y ahí tienen unos cajones y unos buzones y uno lo que hace es lanzar o poner ahí el paquete y este, más nada. Para el internacional, las personas que me han comprado internacionalmente saben que es un proceso más largo, hay una planilla de aduana, hay que entregarla, hay que estar en contacto, hay que esperar, hay que hacer la fila con la gente, la gente aquí no se cuida, o sea, nada más dentro de los Estados Unidos por el momento, por la pandemia. Eh, ya dije, Rocío, se puede hacer eh, de cualquier molde que bajen de internet puedes hacer tu propia regla eh, hay quienes están haciendo sus reglas con acrílico tienen personas que cortan acrílico y te pudieran hacer las piezas que necesiten dependiendo de pla del, del, la plantilla que tú consigas repito hay muchísimas plantillas no es una sola no es cuadradito o sea no es esto no es un bloque cuadrado todos los lados iguales y siempre es el mismo no no son más grandes son más pequeños en fin, y eh, si tú quieres, eh, tienes la posibilidad de que te hagan la plantilla, eso sí tiene que ser 100% precisa, exacta. Pero eh, la pueden pasar a, a. O si tienes, si tú misma vas a hacer, vas a tener que hacer cartones por ejemplo si alguien trabaja con un molde o una plantillita que no tiene la regla que, la puede, que pueda cortar su pieza como yo la corté se me pasó a decirle te va a tocar marcar cada pieza o sea marcarla y luego cortarla exactamente en la línea miren yo sé que esto quizás no es el bloque ideal por supuesto para enseñar patchwork y quilting este a alguien que se está iniciando pero tengo que enseñar, o sea, tengo que hacerlo, tengo que dedicarle quizás unos 15 días. Y bueno, ustedes verán: lunes, miércoles, viernes, lunes, miércoles, viernes, hasta que lo termine. Eh, Marlene Hernández, ¿me puede enseñar uno ya hecho? No sé a qué te refieres. Si es este. Yo me imagino que estas preguntas fueron antes de que me vieran terminar eh, cosiendo la, las piezas. Mm. Sandra Hernández, este me imagino que lo que me estás preguntando es que tan necesario es que tenga el pie. No es necesario, el pie de un cuarto de pulgada. En mi caso, no es indispensable porque el un cuarto de pulgada que estoy utilizando es más grueso que mi pie. O sea que la guía de mi pie. Este, pero repito, todo va a depender de la plantilla que tú estés utilizando. María Razate dice: Creo que el ancho de costura es el normal de costura, no, eh, no es 3 octavos. No es el de, el de confección. Si te refieres a confección de ropa, no. Confección de ropa es muchísimo más ancho. Este es un cuarto de pulgada gordo. Yo siempre les he dicho, mire, hay un cuarto, aquí le eh, pusieron, inventaron y dicen un cuarto de pulgada scan. Esa palabra ni siquiera está dentro del idioma, nadie te sabe exactamente decir qué significa eso de scan, ni qué medida específica es scan, simplemente es un cuarto de pulgada más delgado. Hay, dependiendo del pie de un cuarto de pulgada de tu máquina no todos son exactamente iguales no son no son entonces en este caso mi ancho de costura que necesité estudiarlo buscarlo experimentar y eh, hacer muestras equivocándome desbaratando Volviendo otra vez, este es la medida que le, o sea, que le vi. Y María Pérez me pregunta de la cinta en la máquina. Ya les expliqué. Ok, son las 1 y 59. Déjenme ver si por casualidad hay alguna otra que pueda verla. Y bueno, este nos vemos el miércoles. Eh, no recuerdo exactamente, no recuerdo el nombre, pero sí a mí me habían pedido, varias personas me habían pedido que cuando yo enseñaba a hacer ese diseño. Y eh, para las personas que quizás me pregunten eh, si voy a copiar la regla y publicarla, no, no lo voy a hacer este respeto el derecho de autor y una de las razones por la que estoy dando el como decir, estoy dando la clase y compartiendo lo que estoy haciendo con ustedes es porque sé que en internet tú puedes conseguir muchas plantillas, muchos moldes gratis. O sea, es algo que está al alcance de todos. Vuelvo y repito, por supuesto, es mucho más fácil más rápido trabajar con una regla acrílica que tú puedas cortar y utilizar y que tenga las medidas exactas que necesites a tener que hacer todo ese proceso de imprimir y todo eso. Pero imposible no es. Por supuesto, no recomiendo a, a menos que tú tengas mucha experiencia eh, haciendo patchwork y bueno, tú domines muy bien lo que es la costura y todo eso, este pero lo que recomiendo es que hagan un camino de mesa como lo hice yo cuando quise hacerlo para, para experimentar me llamaba la atención quien no ha hecho o sea todas las personas que hacemos este arte eventualmente queremos hacer quizás ese patrón y yo eh, lo quise hacer en una oportunidad lo hice y des, eh, o sea no es no es para mí o sea no es mi No sé cómo decir, pero, o sea, hermoso, por supuesto, pero es demasiado trabajo. Entonces, ustedes saben. De todas maneras, este, ahí vamos hablando, por supuesto que vamos a hacer envíos al extranjero después que pase la pandemia o por lo menos cuando se controle cuando por lo menos se controle. Yo sé que hay muchas personas que están recibiendo y están enviando paquetes y bueno, estarán recibiendo paquetes. Pero, repito, nosotros no nos vamos a exponer a contaminarnos en, porque la seguridad aquí en Texas es mínima. O sea, es mínima. Y en la, en la oficina de correo prácticamente no ha habido casi... Ninguna desde que todo esto comenzó. Entonces, y por cómo es el proceso, simplemente no lo vamos a hacer. Eh, lo otro es que todo también depende de tu aduana, si estarán trabajando, si no, si llega o no te llega. Entonces, imagínate, tú con mucho sacrificio compras tus cosas y después que se vayan a perder. O sea, no es la idea. Bueno, entonces, lo que sí pueden utilizar es si tienen familias que viven aquí en los Estados Unidos, yo con muchísimo gusto se lo mando a tu familia. Y quizás ellos después eh, están acostumbrados a mandarte cajas, mandarte paquetes con otro tipo de compañías, que son compañías navieras, compañías que llevan las cajas por barco. O sea, es otro sistema, es otra cosa. Por supuesto que tu paquete a lo mejor te llega y te llega bien. Pero no como la manera como nosotros enviamos la, las compras internacionales, que es a través del correo nacional, que es lo más económico. Ahora, si alguien quiere pagar Fedex o DHL, comprar la regla y pagar quizás 70, 80, 100 dólares por el envío, yo no tengo problema de enviártela por Fedex, usar DHL, usar Fedex. La oficina es completamente diferente a lo que es el, la oficina de Correos Nacional. Pero tomen en cuenta que la, el envío va a ser <laughs> muchísimo más de lo que cueste la regla. Nos vemos el miércoles a la una. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Sé que quizás van a salir muchísimas preguntas, eh, pero lo que puedo decirles... Hoy es, si te llama la atención, haz tus muestras, primero busca tu, pa, tu plantilla y luego tienes que armarte de paciencia y buscar tu plantilla, cortar tus piezas, porque cada una de las piezas, medidas que ustedes vean que yo vaya enseñándoles a cortar las diferentes piezas, este, tienen que ser cortadas bien precisas. Y no, no se desesperen apenas es la primera clase. Y son muchísimos detalles, y las clases van a ser como la de hoy. Muchísima información, y trataré de mostrarle lo más claro y lo mejor que yo pueda el, el cada uno de los procesos. Pero esto no es comienza y termina, es imposible, es algo bien complejo y un tutorial denso. Entonces, si te interesa, nos vemos el miércoles, ¿ok? Eh, no olviden suscribirse, la campanita, el dedito hacia arriba y compartir mis tutoriales. Sin más que decirle, nos vemos pronto.